algo que se había hecho sobre el símbolo de esta región, ¿no? Algo que había cubierto y había tapado definitivamente algo que era algo que ponía de acuerdo a los somalios, ¿no? En tantas cosas estamos en desacuerdo, pero lugares como el Rodadero y especialmente este símbolo de esta geografía local es importante. Entonces creo que estamos hoy viviendo un momento especial y lo queremos aprovechar y aprovechar la presencia de los medios de comunicación para decirle a la comunidad, no solamente a la comunidad gairera, a la comunidad samaria, a todo aquel que ama Santa Marta, que nos ayude junto a todas las entidades que estamos invitando a formar parte de poder traer toda la arena que necesitamos para devolverle al Rodadero lo que era, ¿no? Como te digo, parece un trabajo titánico, pero bueno, estamos empezando, estamos muy contentos. Pero Carlos, ¿cómo era ese giro? ¿Cómo era ese infancia conmigo? Sí, no, venimos hoy a simbólicamente, yo había hablado mucho con el alcalde Carlos Caicedo desde hace muchos años, incluso cuando estaba en la universidad, de que esto era importante para esta comunidad poder devolver este icono a la ciudad, y es un buen comienzo. Entonces me dijo, mira, ven que vamos a empezar a demoler esto, te prometí que íbamos a hacer este esfuerzo, y bueno, aquí estoy acompañándolo y acompañando a la comunidad. Bueno, ¿cómo era esto cuando usted estaba niño que se miraba allá arriba? Esto era lo mejor, esto porque llegaba uno cansado allá arriba y se sentaba uno, ¿no? Y la vista era algo sensacional, es un recuerdo inolvidable. Y yo quiero volver a subir con mis hijos. Carlos. No, hay que traer a los hijos, a los nietos. Carlos, Unión, Pereira. Son los equipos que van a jugar la final de Unión, ¿verdad? Sí, cómo no. Tú sabes que... Sí, siempre estamos deseando lo mejor para el equipo. Siempre queremos que el equipo vuelva al lugar que se merece. Pero también soñamos hacia adelante, soñamos... En fortalecer cada vez más el semillero samario, ¿no? Creo que es un plan, uno siempre piensa en el Unión, por supuesto quiere lo mejor para el equipo, es muy poco lo que podemos a veces hacer por el equipo, más que no olvidarlo y tenerlo siempre en el corazón, seguirlo y acompañarlo, pero también empieza uno a pensar en las cosas de fondo, que son las que hicieron en una época que apareciera ese gran Unión Magdalena. Entonces hay que trabajar en eso que hemos olvidado un poco, que son las bases. Y en eso andamos también, tú sabes, con la iniciativa Tras la Perla, tocamos muchos temas, muchos espacios, ese espacio de los semilleros samarios para nosotros es muy importante. Así que cada vez que hablamos de la Unión, tenemos que hablar un poquito también de ese origen. Bueno, Carlos, esto también es sitio de mucho romanticismo, ¿se acuerda aquí? El Rodadero, ¿cómo es? Sí, señor. ¿No se acuerda esa canción? ¿Cómo no? Cántamela, por favor. El Rodadero tuve que ir a la loma, ¿cómo es? No, esa es la canción. En el Rodadero, mamá, tú eres la loma, no, muchachos. Ah, sí, señor. Ah, era eso, ¿eh? Lo recuerda. Claro. Todo el mundo goza. Claro. Uy, vete con un viaje, lo tienes muy bravo. Bueno. Como samario voy a buscarla para aprendérmela otra vez, porque sí, claro que sí, es una referencia. Bueno, ¿qué tal como era un sitio para el amor, por supuesto, ¿no? Es que Santa Marta tiene que ser una ciudad para el amor, ¿no? Está llamada a eso, así que mi llamada a todos los samarios, a todos los gaireros, a que nos acompañen en esta causa, que sigamos invitando a nuestras autoridades a que nos busquemos la manera de poder... limpiar la zona, devolverle al samario su Rodadero, y hoy estamos empezando. Y por eso esta decisión que hemos tomado de adelantar esta demolición, es un clamor de muchos samarios tradicionales que vieron cómo se colocó aquí en algún momento en esta historia esto de tobogán y lo que denominaron el parque acuático, que finalmente terminó siendo un negocio muy particular, terminó por supuesto afectando y privatizando esta zona, que es un patrimonio público. Parece que los edificios... ¿Qué representa para usted la demolición del Parque Acuático? Bueno, lo que representa es precisamente restaurar un sistema ecológico importante de esta parte de la bahía de Rodadero, de la bahía de Gaira, además un icono, un referente turístico, un lugar donde miles de turistas durante muchos años, mientras el Rodadero fue tomando auge y se fue desarrollando,
llegaban aquí a rodar, a divertirse, a dar botes, a llegar al agua. Eso fue lo que se perdió cuando se hizo esta concesión a un grupo canadiense. Y las construcciones de los lados también afectaron un poco el cerro. Bueno, en cierta medida, pero lo más importante es que aquí se acumulaba una arena que obviamente fue retirada cuando se construyó el parque. Y esta parte fue, digámosle, cerrada a ese tipo de recreación y a ese simbolismo que representaba este cerro, donde la gente se rodaba, de ahí el nombre del rodadero. Y poco a poco, con el paso de los años, bueno, esto fue evidenciándose en lo que era un negocio particular, que además, poco mantenido, poco cuidado, terminó siendo una de las partes más ruinosas de la bahía del Rodadero. De manera que ahora estamos haciendo esto como un acto, obviamente, de recuperación de un espacio público, de recuperación de un bien que nos pertenece a todos los samarios y que esperamos también que se ha demolido, volvamos a restaurarlo para que naturalmente vuelva a devolvernos, valga la redundancia, esa identidad perdida, y darle nuevamente al Rodadero lo que dio origen a su nombre, ¿cierto? Un lugar también para el turismo y para divertirnos de manera familiar, ¿no? Llevará un tiempo recuperar esta zona, no es tan rápido el proceso. Una cosa es la demolición y después de la demolición vamos a tener que haciéndonos a un dragado bien en la bahía o a un proceso sistemático de ir restableciendo la arena que el Rodadero tenía hasta que, bueno, pues va a ser lo que era antes ya mucho mejor para que brille de nuevo el Rodadero. Demandará de unas primeras acciones, estas son las primeras con esa recuperación de este queso y el de Gonzalo Molina. De la llegada de Bastidas por equivocación a la Bahía de Gaira, 25 años después que quiso fundar la ciudad, salió de Santo Domingo a encontrarse con el cacique de Bonda y Vitaganga en la Bahía de Santa Marta. Y el hombre llegó y se fundió en la Bahía de Gaira el 29 de julio de 1525. Se fundió aquí en la Bahía de Gaira y dijo, miró así, se quedó aquí mirando y dijo, mierda. Va el teléfono. Ey, amigo, ey. Me equivoqué. Ay, pues. Es que está por todo el lado. Y arrancó pasando. Hay que ponerte acá atrás. Claro, se confunde. Es una bahía muy hermosa. La bahía de Santa Marta, para esa época se podía confundir con la bahía de Gaira. ¿Qué vamos a hacer, samarios? ¿Qué vamos a hacer, gaireros, con el compromiso que tenemos acá? Pues vamos a dar las gracias porque yo, como samario, le pedí al alcalde hace ya mucho tiempo que nos hicieran realidad esto, de poder devolverle a nuestra playa el espacio público, lo que atraía a nuestra gente, lo que además nos producía no solamente el dinero físico, sino el dinero espiritual de esta región y de nuestra bahía. Entonces, bueno, muy contento de poder compartir con ustedes este momento y de seguir y de vivir juntos este proceso. Vamos a seguir encima tratando de poder, una vez tengamos limpia toda la zona, llegar a un acuerdo con nuestra gente que ha atendido, la gente que ha preparado la comida históricamente aquí, nuestra gente de la localidad, cómo entre todos nos vamos a organizar para venir entonces con todos nuestros hijos y nuestros nietos y votarnos desde allá arriba otra vez. Y que lo podamos vivir todos, y que lo podamos vivir todos, y que siga siendo algo que nos ponía de acuerdo a los amables. Algo que nos ponía de acuerdo a los amarios, a todos nos ponía de acuerdo a los rodaderos. Así que bueno, estoy muy contento de formar parte de esta demolición hoy y de decirles, bueno, que estamos aquí, que es un compromiso de todos nosotros. Es un lugar maravilloso. Me pasó algo muy curioso. Gracias. ¡Felicitaciones, alcalde! Pertenencia, eso es importante. Esa campaña tenemos que trabajarla con todos los samarios, a apoyarnos en esa campaña
de que nos sintamos orgullosos, para que vean lo que podemos hacer cuando ponemos toda nuestra fuerza para cambiar lo que no nos gusta, lo logramos, ¿no? Yo quería decirles que me encontré a lo mejor esta mañana con alguien que me dijo, ¿para dónde vas? Yo le digo, voy a acompañar al alcalde Carlos Caicedo a la demolición de Cuatobogán, que tapó uno de los símbolos más importantes de mi ciudad. Y dice, al rodadero. Ah, eso hay que cogerle y ponerle una bomba a esa vaina y tumbar todo su edificio. Buena respuesta la persona cuando le dije esta mañana eso. Yo dije, claro. Yo digo, claro, parece una solución, pero realmente la solución es más sencilla. Es mucho más sencilla y está en el corazón de cada uno de ustedes. Y es, sí, papi, porque yo formo parte de tu comunidad. Tú y yo unimos nuestro destino aquí, en esta tierra. Tú y yo, igual. ¿Viste? Todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. ¿Y ustedes creen que...? A ver, ya, de paso, no piensen en el viejo de Carlos Vives. No piensen en el viejo de Carlos Vives. Pero tú no crees que el hijo mío Pedro, que tiene 4 años, se merece esto. Y que tu hijo se merece esto. Esto es lo que se merece. ¿Y por qué si lo podemos hacer? No lo vamos a hacer. ¿Por qué si lo podemos hacer? No lo vamos a hacer. Miren, esa persona que me dio la solución esta mañana de que le pusiéramos una bomba a todos estos edificios y que esa es la única manera de salvar el rodadero, yo le voy a decir algo. Ustedes nos van a... Nosotros los hermanos vamos a cambiar la forma de vivir el rodadero. Tú, todos los que nos duele el rodadero podemos hacer cambiar este lugar. ¡Bori! Que la muerte para acá. Acá, alcalde. Alcalde. La foto se acaba para la cámara. Alcalde. Acá. Alcalde. Habemos más. Alcalde, para la foto. Acá. Alcalde, para la foto. Alcalde, para acá, para la foto. No todo. Dale, Samario. Dale, Samario, dale que... ¡Que cante! Pero cante si una calle. ¿Quién más sino nosotros podemos hacer respetar el rodaje? Es decir, ¿a dónde tenemos que ir a estudiar? A ver, yo no voy a decir sinceramente. Tenemos que ir a hacer un curso para aprender a hacer respetar el rodadero, a cuidar nuestra playa, a cuidar la primera calle, la segunda, a que en cada uno de esos apartamentos de esta ciudad fuera felicidad para todos nosotros. Yo vivía en Santa Marta y nos veníamos el fin de semana a Santa Marta, al rodadero, y cuando uno cruzaba el Siguma, una felicidad increíble de llegar a este paraíso. Está en nosotros que esto siga siendo un paraíso. Está en nosotros lo que se haga en cada uno de esos cuartos y lo que permitamos que se haga en cada uno de esos cuartos de esta mini ciudad que se llama El Rodadero. A lo mejor hay unos edificios más feos que otros, a lo mejor hay cosas que no nos gustan, pero como nos comportamos en esa ciudad que nos gusta más o menos, ya no depende de nadie sino de nosotros. Por eso estoy diciendo esta vaina. Porque podemos pedir mucha ayuda, pero nos podemos pedir ayuda a nosotros mismos. Nosotros, nuestra gente de las lanchas, nuestra gente que ha trabajado aquí toda la vida en el turismo, los que antes alquilaban boyas, que ya no alquilamos boyas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ya no alquilamos boyas? Bueno, yo les propongo la próxima vez que en las próximas fiestas del mar salgamos todos en boyas y le demos la vuelta al morro. Para que vean que vamos a salir todos los noticieros de todo el mundo. Van a decir, no jodas, Santa Marta, ¿esa vaina dónde es? Yo quiero ir. Pero ustedes se acuerdan los alquiladeros de boya, que alquilaban boya, ¿verdad, güey? Ah, que están todos salir el día de la fiesta del mar, salir todos en boya para allá dar la vuelta al mundo en boya. Mira, salimos en todas partes. Sí, en boya. Aunque le faltó la boya.